quiero que ustedes conozcan un poco más es el... ¿Qué vecino? ¿Qué hace? ¡Saluden ahí, miren! ¡Le traigo un perrito! ¡Ah, no, ya! Hay un corredor muy especial hoy en día en la categoría prejuvenil. Él empezó llegando a lo que fue la escuela Fundación Esteban Chávez y ha visto crecerse deportivamente hablando muy muy bien. Quiero que lo conozcan un poco más. Él puede llegar a ser uno de los grandes referentes en Colombia. ¡Vamos! Samuel Martínez Jiménez. Samuel es alguien que ha hecho el fichaje ya de la escuela Fundación Esteban Chávez a lo que ya vamos a pensar que es el equipo. Gracias, en la prejuvenil, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Primero o segundo año? Segundo año. Antes había participado de manera más profesional, por ejemplo, su primer año fue hasta el 2022, el pasado. Sí, sí, señor. El año pasado, pues lo máximo fue que clasifiqué a la Vuelta al Futuro. Pues la pudimos correr y pues terminar, gracias a Dios. ¿En qué posición? La verdad no me acuerdo, pero fue más arriba de los 100. ¿De dónde es usted originalmente? De acá, Bogotá. ¿Bogotá, no? ¿Sus padres? También soy de Bogotá. ¿Qué lo inspira a ser ciclista o quién lo hace que llegue hasta este punto de ya estar pues siendo parte del equipo Fundación? Pues prácticamente es Esteban Chávez y Einer Rubio y Santiago Buitrago. Los que le, en su familia no hay de pronto su papá que montó, su mamá. No, no, señor. ¿No? No, no, señor. Antes de haber montado en bicicleta, ¿qué otra cosa hizo? Yo practiqué fútbol y natación. ¿Antes? Sí, sí, señor. ¿Y de manera que pro o aficionada más o menos? Aficionada, no tan profesionalmente. ¿Alcanzó a estar en alguna liga o alguna competencia a nivel nacional en esos deportes? No, no, señor. No. No estuvo. ¿Su objetivo en este 2023 cuál es? Ganarme la Vuelta al Futuro. Uy, esa es una palabra que pesa harto, ¿no? O sea, que se vea a lo de una meta bien importante y la quisiera llegar. Sí, sí, señor, claro. ¿Cuál es su fuerte? La loma, el ascenso. ¿Y la debilidad? El sprint. ¿Le falta un poco más en el sprint? Lo veo que en lo que ha sido las pruebas de velódromo ha logrado bastante medallería ayer y hoy. ¿Eso de dónde lo obtiene? ¿De la preparación? ¿O siente que usted nació para montar en bicicleta? ¿Tiene ese don nato? Pues prácticamente de la preparación, porque el año pasado el proceso de la escuela fue muy bueno, ya que practicábamos velódromo y salíamos a ruta. Qué bueno, oiga, de verdad, es un progreso que se le ha visto grande. Usted había tenido pues también la posibilidad de hacer el filtro, pero se había negado en algún momento, ¿no? Sí, sí, señor. Ah. Hacer el filtro, ya que pues quería hacer una buena pretemporada para ir con toda prácticamente a la Vuelta al Futuro este año. ¿Ya tiene más o menos el recorrido de esa Vuelta al Futuro? ¿De dónde será? No, no, señor, todavía no han confirmado el lugar. ¿Un rival grande en la prejuvenil? La verdad no sé. ¿No tiene todavía alguien enfocado o qué región, qué lugar, qué equipo es? Medellín y ahí Boyacá. ¿Andan resto? Sí, sí, sí. Mucho. Ah, bueno, y muy bueno conocerlo. He estado siguiéndole los pasos desde lo que ha sido el profe Anderson, que me lo reseñó desde el año pasado diciéndome que tenía muchísimo talento, bastante proyección. Y mire, esto es algo que se está firmando hoy, 8 de agosto del 2023, y que muy seguramente podría llegar a ser un documento luego para seguir la reseña. Repítales a la gente su nombre completo y el lugar de donde es. Mi nombre es Samuel Martínez Jiménez y soy de Bogotá. Muchísimas gracias. Sí, para adelante, no a usted, muy amable. Super bye. Super bye. Eso que le quede ahí.